Ángeles, muchas gracias por esta entrevista y bueno, pues directo al tema. Charlas Perfecto. de café. ¿Cómo fue que charlas tú con doña Josefa Ortiz de Domínguez? ¿En qué tiempo, en qué espacios, etcétera? Pues mira, yo te daría el antecedente que yo escribí una obra sobre Josefa. Se fue un personaje que desde que lo descubrí ya un poco más a profundidad, más allá de lo que todo el mundo conoce, que mandó avisar, ¿no? De que se había Allende, que se ve descubierto su la inspiración, y conspiración. que es básicamente lo que se conoce de ella, ¿no? Y no se sabe que después toda su vida siguió luchando por la independencia, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré de eso hace como 8 años, más o menos, 8 o 10 años, yo en ese entonces estaba ahí en la academia de Manolo Fábregas en unas clases de dicción, porque hablaba yo muy Sí. rápido, y ahí me conecté con un grupo de teatro, en fin, y me fascinó el teatro, pero yo no podía ser ya actriz a esas alturas de la vida, entonces me fui por la dramaturgia, que pues, era lo mío, no escribir. Entonces hice una obra de teatro sobre de ella. Entonces, ahora que se inició esta colección, me habló Pepito Urriaga para invitarme, inmediatamente le dije, oye, yo quiero hacer a Josefa Ortiz de Domínguez. Entonces, fíjate, como la idea, como tú sabes, es platicar con los personajes de la independencia un poco para humanizarlos y dar otra perspectiva de los personajes, tanto de la independencia como de la revolución, ¿no? Ya sabes que somos Así es, 20 autores. Entonces, fíjate que yo decidí entrevistarla en su casa de la calle del Indio Triste, que es actualmente la calle de Correo Mayor, y que maravillosamente la casa está ahí perfecta, intacta. Ahorita son una ola de changarritos, que Sí, venden, sí, ya sí. sabes, de chucherías, pero la casa está perfecta, con su patio precioso, sus columnas. Entonces me emocionó tanto, yo la visualizaba perfectamente en esa casa, ¿no? Entonces ahí me fui a entrevistarla, me trasladé a ese siglo que aparte siempre me ha apasionado, y bueno, sabes, como cronista del centro histórico, Sí. pues he estudiado la ciudad en todas las épocas, ¿no? En todos los siglos. Entonces fue Sí, delicioso te sabes porque cada calle, cada edificio, cada monumento, sí. y Pues es sí, maravilloso. prácticamente sí, porque llevo muchos años escribiendo sobre eso, ¿no? Entre otros, todos los domingos en el periódico La Jornada, tengo 800 crónicas sobre el tema, o sea que sí, realmente, como que me sé la historia de cada edificio, cada plaza, cada Sí, sí, calle, sus sí. personajes, en fin. Entonces, fue muy bonito Fíjate porque. que, Ángeles, perdóname que te Sí. interrumpa, pero yo creo que esa es una cuestión también que enriquece este libro, ¿no? Porque aparte de tener el rigor de la historia, tiene la pluma de la cronista y también nos vas llevando por la Ciudad de México de aquel tiempo, ¿no? A Sí, mí me así es. gusta eso muchísimo porque lo ambienta. Eso es lo que pensé, sí, me han Porque comentado. tiene un agregado, digamos, con esto, porque aparte del personaje, ¿no? Esta mujer impresionante, singular, comprometida hasta la médula de los Sí, huesos con la causa de la independencia durante notable. toda su vida, ¿no? Pues tiene esta parte de la Ciudad de México y esta ambientación también de toda la relación y todas las relaciones que tiene Josefa Ortiz de Domínguez con los independentistas, ¿no? Sí, porque su casa se acaba volviendo un poco un lugar de reunión, ¿no? Como lo platico ahí. Pero sí, entonces también son protagonistas un poco de la novela, son protagonistas también mucho, como dices tú, las calles, los personajes, los vendedores de la época, ¿no? Con los pregoneros, la que vendía las aguas, ¿no? La famosa chiera. Entonces sí Los quise yo aguadores, aprovechar. ¿no? Los que llevaban el agua a las Sí, casas, los ¿verdad? aguadores, Sí, sí, esos sí, sí, personajes sí. maravillosos que eran fundamentales en la sociedad de esa época porque. Pues eran, porque eran los que llevaban el agua, el líquido vital, pero aparte, cuando iban a todas las casas, sabían los chismes de todos lados, llevaban cartas de amor ocultas. Bueno, háblanos de Josefa Ortiz de Domínguez. O sea, fíjate que siempre la imaginamos como una mujer muy seria, ¿no? Con su vestido largo, con su chongo, etcétera. Pero en realidad era una mujer, pues joven, relativamente joven, ¿no? Estaba esperando a su hijo número 14. 14, precisamente en A sus 14. 1810. Así es, exactamente, sí. No, fue una mujer de veras muy notable en muchos sentidos. Era una mujer, en primer lugar, sí, no como la pintan hoy, definitivamente, como si No, tú, una no, mujer no. severa, sin cara de. No, hombre, era una mujer, yo creo que era una mujer muy vital, de un carácter fuerte. Yo creo que una mujer guapa, guapa en el sentido de esas, una mujer. No sé por qué me la quiero imaginar así como una Sofía Loren en la época esa, que es esas películas, ¿te acuerdas? Italianas, esas Sí, mujeres sí, sí, vastas, pero muy vitales, sensuales, ¿me entiendes? Con una sensualidad, ¿no? Natural. sí. Ay, yo la hacía vislumbro porque fíjate que aparte ella, hay que pensar que ella era el eje de esa tertulia
en la que se reunían puros varones. ¿De ¿no? qué puros era varones. La Academia de la de Literatura? Sí, ¿no? sí, exactamente. Organiza la famosa, esto para exacta, encubrir, la pues, exactamente, para darle una razón a estas reuniones exacto, que se realizaban en su casa. ¿No? Que eran para conspirar, ¿no? Era sí, conspirar. Sí. Entonces le daba este cariz. Entonces fíjate que ella tiene que haber tenido un gran magnetismo para, bueno, no concitar a su alrededor a todo este grupo de señores. Uh-huh. Y como te digo, era la única mujer. Sí, ahora pues todavía las mujeres de alguna manera todavía tenemos que ganar unos espacios. Imagínate en esa época, ¿no? No. Entonces esta mujer que te digo tiene un temple, bueno, hay que recordar, ella era hija natural de un vasco y una mujer mexicana. Por esa razón ella estudió en las Vizcaínas, en el Colegio de las Vizcaínas, pues sí, sabes sí, que eran parejas de vascos, ¿no? Ella decidió ir a estudiar al Colegio de las Vizcaínas, nadie la llevó, porque entonces a las mujeres las llevaban y las obligaban a estudiar lo que la familia quería, así como es, querían, etcétera. Sí. No, aquí ella misma pidió, porque existe la carta que ella solicita su ingreso, ya eso está la de un carácter especial de esta muchacha, sí, ¿no? Sí, indudablemente. Y luego, estando ahí ella estudiando pupila, don Miguel Domínguez era miembro del patronato, él era viudo, tenía dos hijas. Uh-huh. Y en una visita del patronato, vio a esta muchacha, como te digo, guapa, plantosa, y sobre todo con un garbo y que miraba a todos de frente, a diferencia de las demás que iban con la mirada agachadita, y esta le vio, le gustó. Entonces, pidió permiso para visitarla. Y empezó el cortejo, y bueno, se ve que se enamoró de ella, perdidamente, y pidió permiso para casarse con ella, pero tenía que hacer una serie de trámites, ya sabrás, engorroso. Y entonces un día se salió y se fue a vivir con él, Puchurún. Y punto. Se casaron un año después en un matrimonio secreto en la catedral. Está el acta de matrimonio en la catedral, el matrimonio secreto. Ya tenía una hija para entonces. Eso, o sea, te iba a decir, ya deben de haber tenido una hija. Sí, ya tenía una hija. Fíjate nada más, pero yo digo, ¿qué carácter de mujer, ¿no? Pues estamos hablando, fíjate, de qué época. Sí, ¿no? Pues ya tenía que romper todos los cánones de así la es, época. Exacto. Y además tener la decisión y la vitalidad para hacerlo, ¿no? Para hacerlo, sí, pues había sido un escándalo de alguna manera, ¿no? Pulga, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y después ya, como te digo, tuvo 14 hijos con él, aparte de las dos que ya tenía él, o sea, en total tuvieron 16 hijos. Pero aún así se dio tiempo para involucrarse en todo esto, ¿no? De esas conspiraciones para el movimiento. Y bueno. No, y que era la parte central, vital de su vida, ¿no? Porque decía ella, bueno, pues precisamente porque tenemos hijos, tenemos que luchar porque todo esto cambie, por la independencia y, una patria y libre. Comprometida hasta todo, ¿no? Sí. Nada de comodidades, de pensar, bueno, es que esto nos va a arriesgar, es un problema, etcétera. Todo eso quedaba ubicado en un lugar secundario. Absolutamente. Porque el compromiso con la causa, con la independencia, era para ella lo vital, ¿no? Vital, era fundamental. Uh-huh. Era sobre todas las cosas, porque realmente ella tenía una posición muy cómoda, digo, pues como esposa del corregidor, era como ser esposa del gobernador, ¿no? Era un gobernador, o sea, tenía una posición muy cómoda. Y todo eso lo arriesgó y lo perdió. Y bueno, pues Ángeles, estábamos ya en el momento en que se descubre la conspiración, ¿no? Sí. Y bueno, yo te decía en el corte que ahí había dos reacciones, ¿no? Uh-huh. O sea, se descubre la conspiración, básicamente se descubre la conspiración en Querétaro, donde ella era esposa del corregidor, por eso vivían ahí, etcétera. Y él tiene una reacción como de que esto es el fin, ¿no? Sí. Se acabó, se descubrió la conspiración, nada más que hacer. Uh-huh. Y ella, al contrario, dice, se descubrió la conspiración, ahora hay que acelerar las cosas para adelantar la revolución de independencia, ¿no? Exacto. Sí, porque ya estaba todo listo, realmente empezaban los primeros días de octubre, ¿no? Ya estaba todo listo. Entonces decía, bueno, es que es absurdo, ya está todo listo. Cuando él llega y le dice, no, Josefa, antes que toda la conspiración, tenemos que mantenernos muy cautelosos porque, pues, obviamente, a él es el primero que se entera porque como corregidor, ¿no? Sí. Y le dicen que detenga y le dan una serie de nombres de sus, digamos, compañeros de la tertulia. Entonces, pero no se dice nada de ellos todavía, no se sabe que ellos también están en eso, ¿no? Entonces, ella le dice, qué barbaridad, Miguel, ya lo saben, ¿no? Allende, Hidalgo. Y él dijo, no lo saben, pero nosotros tenemos que mantenernos muy callados porque no descubran que también nosotros estamos en eso. Uh-huh. Y dijo, oye, no, ¿cómo no vamos a mandar a avisarles? Claro que sí, no por cuidar nuestra seguridad personal vamos a arriesgarlos a ellos, por supuesto que no. Y él dice, no. Entonces ahí viene la discusión esa, por la cual él la encierra en su recámara para que no, porque como no se conoce cómo es de apasionada, sabe que va a tratar de avisar, ¿no? Se encierra en la recámara. Y él se va. Bajo llave. Y entonces ella se recuerda que había quedado siempre con el alcaide
Pérez, Manuel Pérez, que vive abajo, porque ellos viven en esta casa, está el palacio de Querétaro, es el palacio donde vivió la corregidora. En esa época se usaba que los gobernantes vivieran en el lugar donde estaba la casa de gobierno. Sí, sí. Igual que en Palacio Nacional, no vivía el presidente. Así, bueno, los virreyes entonces. Entonces ellos vivían ahí y abajo vivía el alcaide. Y habían quedado que se avisarían con tres golpes si algún día había algún problema. Cualquiera, no sabían cuánto podría ser. Y entonces ella se puso como loca a golpear hasta que finalmente hubo la suerte que le contestó el alcaide, que fue cuando le dijo a ella, no, oiga, se ha descubierto la conspiración, vaya inmediatamente a avisarle al capitán Allende que arranquen de inmediato. Ya está todo listo, que se arranquen, porque antes de que los detengan. Y así, así se inicia el movimiento de independencia, ¿no? Realmente, fíjate, fue fundamental la actuación de ella. Si ella no tiene ese arranque, de arranque de valor, enfrentándose al esposo, que después por haber tenido las broncas con él espantosas, si no hace eso ella, ¿quién sabe cuándo se hubiera iniciado el movimiento de independencia? Ya se había abortado lo de Valladolid. Sí, quién sabe, o sea, si hubiera abortado. Fue realmente un momento ese fundamental de un heroísmo notable, ¿no? Que eso, como ustedes lo minimizan, y yo no sé, digo, cómo ya nada más ese detalle era de un reconocimiento increíble. Pero después de eso, que es donde todo el mundo cree que ahí queda la cosa, finalmente se descubre que ellos estaban también en la conspiración, y entonces los detienen. A ella se le van al convento de Santa Clara, ahí en Querétaro, y a él al convento de la Cruz. Ella está esperando su 14º hijo. Entonces, bueno, finalmente, fíjate que después sería hija, ¿no? Sí, sería una hija. Así es, Camila. Sí. Bueno, entonces, fíjate qué interesante, porque en ese entonces tenían mucha fuerza en todo el país las que se conocían como las repúblicas de los indios. Ajá. O sea, los caciques indígenas, como sabemos desde la época de la conquista, digo, Cortés reconoció todos los derechos y no, los poderes y de los caciques indios que lo habían ayudado, los caciques indígenas, ¿no? Y eso se mantuvo todavía en el siglo, estaba vigente esa cuestión en el siglo XIX. Entonces, la República de los Indios en Querétaro exigió que se liberara a Miguel Domínguez, porque era un excelente corregidor, que había apoyado mucho, que se había dado mucho lugar a la República de los Indios. Y lo liberan rápidamente. Lo liberan rápidamente y vuelve a gobernar. Y a Josefa la dejan salir para que dé a luz, porque ya está a punto de dar a luz, entonces la dejan salir, pensando que ya estará tranquila. Don Miguel también piensa eso, pero no sucedió así. No, no, ella fue una pieza muy importante a lo largo de la lucha, ¿sí?, de independencia, ¿sí?, ¿no? Y tan, ¿sí?, importante también que es recluida en otros conventos. Sí, sí, porque cuando ¿cuántas ella sale, veces, bien, cuántos años? Cinco años se pasó presa, fíjate, en convento, 5 años, imagínate. Porque cada vez que la soltaban, bueno, sale, tiene a su niña, y entonces empieza otra vez a mandar mensajes a los independentistas, y claro, ella tiene una situación muy privilegiada con esposa del corregidor, ¿no? Entonces a ella le llegaban mucha información que ella a su vez transmitía, no tenía muchos contactos. Pero claro, se enteraron de eso en el centro, aquí el rey se enteró de eso y empezó a hacerse un escándalo, ¿no? Un poco, y hay cartas que le mandaban al virrey diciéndole, oiga, díganle al corregidor que controla a su mujer, esta mujer sigue conspirando, mandan mensajes a los independentistas, es una amenaza esta mujer. Bueno, el famoso canónigo Beristain, un viejo nefasto, que se dice que fue amante de la abuela Rodríguez, se mandó unas cartas tremendas diciendo que era una mujer perversa, una verdadera Ana Bolena. No sé por qué decía que era una Ana Bolena, pero que era una mujer absolutamente perversa, un peligro para el Estado, que le encerraran. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, a raíz de eso, la vuelven a detener y se la llevan presa, incomunicada, al convento de Santa Catalina de Sena. Primero Santa Teresa la Antigua. Ahí está totalmente incomunicada. Ahí ya es aquí en la Ciudad ya de México. Ya en la Ciudad de México, sí. Se la traen en la Ciudad de México. Sí, dicen en Querétaro. Porque no él deja de ser corregidor y ellos se vienen a vivir a la Ciudad de México. Bueno, pero eso es a raíz de que la detienen a ella y se la traen a México, al convento de Santa Teresa la Antigua, que es donde la ponen incomunicada. Acaba poniéndose muy delicada de salud porque es un convento helado y no puede ver a nadie. Ha caído en una depresión seguramente. Entonces, a raíz de eso, él se viene a México también a vivir, ya deja de ser corregidor en Querétaro, pues para empezar a tratar de liberarla, ¿no? Parte de los hijos se quedan allá, los otros se vienen acá, realmente se les complicó la vida espantosamente, ¿no? Entonces, ya logra, lo que logra es por lo menos es que la trasladen de ese convento al de Santa Catalina de Sena, que los dos están ahí en el centro, muy cercanos uno de otro. Después, ahora Santa Catalina de Sena, es lo que ahora, lo que ¿y cuál era la diferencia entre uno y otro? O sea, ¿era un poco más amable la reclusión? Sí, eran en Santa Catalina era más amable. En Santa Catalina eran monjas dominicas, eran unas monjas más cultas, unas monjas
con las que ella se podía comunicar mucho mejor, que le dieron un mejor, mucho mejor trato. Y bueno, que le permitieron también que siguiera ahí mandando sus mensajes cada que podía, porque le iban a visitar, ¿no? Aquí ya podía recibir visitas, cosa que no podía en Santa Catarina de Siena. Y finalmente, bueno, así transcurrieron 5 años, que ella Imagínate. Se pasó presa en los conventos. Ya por fin salió, y ya para esas fechas, pues ya estaba con la independencia en 1821, ya. Entonces ya empieza una heroína. Entonces ya se van a vivir a una casa, muy bonita casa, que está en la calle de Correo Mayor, que en ese entonces se llamaba la calle del Indio Triste. Está la casa intacta, maravillosamente exacta. ¿Y está reconstruida? ¿Se puede reconstruir? Ah, sí, claro que sí. Pero por supuesto, yo ya se lo he comentado a las autoridades de la ciudad, ¿sí? que tienen que rescatar esa casa, porque está intacta. Y son una bola de changarritos ahí, digo. Es una casa, puedes ver ahí, imagínate a Josefa exacto en los espacios donde ella estuvo. Está el patio precioso con sus columnas estriadas, unas columnas muy bonitas. Todo, afortunadamente, está intacta la casa. Sí, sí, sí. Claro, se conserva. Está deteriorada, ¿no? Porque está. Pues, no, pues imagínate. Changarros, pero está intacta. Entonces se van a vivir ahí y ahí empieza a volverse como un centro de encuentro, de reunión, porque pues ella. Don Miguel Domínguez también fue después magistrado, fue diputado, tuvo puestos importantes, ¿no? Y después ella hizo que se involucraran con los yorquinos, con las masones, con las logias masónicas, porque fue muy interesante como en esa época tenía mucha fuerza la masonería. Sí, sí, sí. Y los conservadores estaban en una logia y los independentistas en otra logia. Entonces, obviamente, Josefa hizo que Miguel se metiera, porque no podía como mujer, ¿no? Pero entonces, los masones, ahí no había ninguna posibilidad de participación. Entonces, pues empujaba a Miguel para que Miguel estuviera ahí, ¿no? Y había reuniones también los masones ahí en la casa y todo eso. Y bueno, pasaron una serie de aventuras ahí, como dice en el libro, ¿no? Cuando corrió al presidente Victoria. Y esa aventura nos la tienes que contar, porque me parece muy interesante que también demuestra el carácter, que tenía y la determinación y la claridad que tenía de cómo jugaba la política y de los problemas que había después de la consolidación de la independencia, porque decía avanzamos y después retrocedemos. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, y sí, eso sí. Ella estaba un tanto definiendo. ¿Cómo era el siglo XIX mexicano, verdad? Te comentaba este episodio de cuando José Ortiz de Domínguez saca de su casa a Guadalupe Victoria. Sí, ¿no? Al presidente Guadalupe Victoria, porque él iba muy, muy seguido, muy frecuentemente por las tardes a visitarlos a su casa, que cuando se quedaba a 3 cuadras del Palacio Nacional. Y él permitió, en esos días se había dado el saqueo del Parián, un mercado importantísimo que estaba en el Zócalo, que era básicamente de comerciantes españoles. Sí. Y entonces fue una cosa terrible ese saqueo del Parián. Y eso indignó mucho a Josefa, porque dijo, esto desprestigia a los independentistas, estamos empezando un nuevo gobierno independiente, pero esto es un saqueo aquí, que esto va a desprestigiar totalmente el movimiento, van a decir, ya ven. Entonces llegó Guadalupe Victoria a su casa de visita. Y cuando, entrando, Josefa lo enfrentó y le dijo, váyase usted, porque aquí no es bienvenido quien permitió lo del Parián, que va a desprestigiar totalmente el movimiento por lo que tanta sangre se ha derramado, por lo que tanto hemos luchado. O sea, no es bienvenido en esta casa. Su propio Guadalupe Victoria salió corriendo, hasta dejó su sombrero. Don Miguel casi se muere, fue atrás él con el sombrero. Tuvo un altercado con ella. Le reclamó y le dijo, oye, Miguel, ¿tú también estuviste de acuerdo en que eso fue una salvajada? Que eso fue terrible, que no lo hubiera permitido. ¿Cómo se quedó impávido viendo que sucedía eso? Y le dijo, sí, Josefa, pero no son la forma de hacer las cosas. Pues esas son, para mí, esas son las formas de hacer las cosas. Ay, las cosas hay que decirlas, porque el problema es ese, que en la vida no decimos las cosas de frente. Así se las gastaba. Pues sí, fue una mujer que realmente tuvo mucha influencia y mucha claridad con lo que estaba sucediendo en México, ¿no? Con una posición muy firme, muy crítica a las cosas que estaban mal. Y bueno, a mí llama mucho la atención también cómo termina esta charla de café con José Ortiz de Domínguez en este diálogo, ya al final de su vida, cuando ella está muy enferma, ¿no? Con Miguel Domínguez, ¿no? O sea, la posición crítica y las dificultades que ella ve que existen en el país. Sí, porque ella se da cuenta que ya hay estos enfrentamientos entre los conservadores y los liberales, ¿no? Y ve que ya se pelearon entre los propios independentistas, ¿no? Que ya se pelearon con Guerrero, que ya se peleó con. Entonces, ella ve todo eso y se angustia espantosamente porque dice, así no, no.
Sí, sí, que las cosas a veces se hacen bien y luego los caminos se desandan y van para atrás, etcétera, ¿no? Sí. Entonces eso le angustiaba horriblemente. Ya estaba también ahí gestándose lo de Texas, ¿no? Toda esa cosa. Bueno, a mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? O sea, cómo tan temprano ella percibe con mucha claridad lo de Texas, ¿no? Texas que está planteando ya su independencia y que esto puede ser una pérdida para el país, yo no quiero estar viva si eso sucede, ¿no? La angustia de eso que no podemos ponernos de acuerdo un poquito la situación de la manera que vivimos ahora, ¿verdad? Que finalmente seguimos con crisis y con problemas y damos dos pasos para adelante y tres para atrás y todo eso ya, bueno, la angustiaba porque hemos luchado tanto, se ha derramado tanta sangre para que finalmente no podamos ponernos de acuerdo, no podamos lograr tener un país verdaderamente unido, independiente verdaderamente, ¿no? Ir hacia adelante. Y también, bueno, le pide perdón a Miguel Domínguez por todos los dolores de cabeza que le dio, ¿verdad? Porque ella reconoce que como fue un poco calamitosa, y que él tuvo, ¿no?, mucha comprensión y mucha paciencia en todo esto, ¿no? Eso también hay, ¿no?, hay que reconocerle a Miguel Domínguez. Bueno, es que imagínate que pues él, por un lado, ha vertido mucha ambivalencia en sus sentimientos, porque por un lado está muy orgulloso de tener una mujer así, con ese compromiso, con esa demencia. Finalmente le dio 14 hijos, ¿no? Pero claro, también le causaron muchos problemas, ¿verdad? Indudablemente. Pues Ángeles González Gamio, muchísimas, muchísimas gracias por este libro, por esta conversación. Y ahí tiene usted, hay que leer Charlas de Café con Josefa Ortiz de Domínguez.